La multiplicación. ¿Para qué sirve? Hasta los niños muy pequeños pueden distinguir si hay una mariposa o dos mariposas, o incluso si son tres. Pero cuando el número de mariposas crece, es más difícil contarlas. Mucho peor contarlas con los dedos o sumarlas. Mientras mayor sea la cantidad, más difícil será la suma. Por eso se inventó la multiplicación. No es que se haya inventado, simplemente es una forma de sumar más rápido. Tenemos nosotros que aprender a multiplicar, porque así podemos contar de forma más rápida. Aquí cualquier persona mayor puede darse cuenta que hay cuatro mariposas sin ni siquiera contarlas, porque lo que hace es agruparla en grupos de a dos. Dos mariposas en este grupo y otras dos en este, y dos por dos es cuatro. Para eso sirve la multiplicación. Mientras mayor sea la cantidad de mariposas, más difícil será sumarlas. Aquí tenemos más mariposas. Ya hemos dicho que aquí hay un grupo de 4 mariposas. Y aquí hay otro grupo de 4 mariposas. Entonces, ¿cuántas hay en total? Lo que se hace es multiplicar. Dos grupos de 4 mariposas, 2 por 4 es 8. Como podemos ver, multiplicando podemos contar el número, la cantidad de mariposas que hay. Si hubieran un grupo más, serían 3 grupos de 4 mariposas cada uno. Sería 3 por 4, 12. Veamos otro ejemplo. Aquí podemos observar dos grupos de 3 mariposas cada grupo. Son dos grupos de 3 mariposas. 2 por 3 son 6. Si traemos otro grupo igual al anterior, tendríamos dos grupos de 6 mariposas, porque ya hemos dicho que aquí hay 6 mariposas. Y como son dos grupos, 2 por 6 son 12. Si traemos un grupo más, serían 3 grupos de 6 mariposas. Sería entonces 3 grupos de 6 mariposas, 3 por 6, 18. Pero cambiemos de ejemplo. En lugar de mariposas, hablemos de las personas sentadas en los asientos que hay en un cine. Podemos observar que aquí hay 3 filas de asientos, y en cada fila hay 1, 2, 3, 4, 5 personas. 5 por 3 es 15. Si traemos otro grupo de personas, podríamos también decir 15 por 2, porque aquí hay 15 y aquí otras 15. Pero si no saben multiplicar más que hasta el 10, podrían decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en la primera fila, y son 3 filas, entonces sería 10 por 3, 30. ¿Vieron qué útil es la multiplicación? Por supuesto, si fueran 4 filas, 5 filas, pues simplemente multiplicamos por la cantidad de filas y tenemos el número total de asientos que existen, o de personas si todos están sentados, si todos los asientos están ocupados, de una manera muy rápida. Así que es muy útil la multiplicación. Por ejemplo, en este otro ejemplo tenemos soldados. Sabemos que los soldados siempre van en grupos grandes. Entonces, ¿cuántos soldados hay aquí? Lo que vamos a hacer es contar los soldados que hay en esta primera fila. 1, 2, 3, 4, 5 soldados hay en esta fila. Y ahora vamos a ver cuántas filas hay. 1, 2, 3, 4 filas. 5 soldados en una fila y 4 filas. Sería 5 por 4, 20. Así, de un solo golpe podemos decir que hay 20 soldados en este grupo. No hemos tenido que contar los 20, solo contamos cuántos hay en una fila y lo multiplicamos por el número de fila. Se hace mucho más fácil contar, mucho más fácil sumar. Así que, ¿qué pasaría si tuviéramos más soldados? Sabemos que en este grupo de soldados hay 20 soldados. Si son 4 grupos de soldados, sería 20 por 4, 80 soldados. Y si fueran más, aquí tenemos nosotros 20 soldados, pero por 8 grupos, porque aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 por 8 es 160. Quizás estos números más grandes no los sepas multiplicar. Vamos a ver el ejemplo de 20 por 4. ¿Cómo yo supe que 20 por 4 es 80? Bueno, en realidad lo que se hace es multiplicar 2 por 4, 8. Y el 0 se repite. Así fácilmente podemos multiplicar números más grandes de dos cifras que terminan en 0 por un número menor a 10. Entonces simplemente multiplico 2 por 4, 8, y repito el 0.
Así 2 por 20 por 4 da 80. Y en el otro ejemplo, como ya era 20 también, porque cada grupo tiene 20 y son 8 grupos, multiplico 8 por 2 es 16 y repito el 0. Así se obtiene que 20 por 8 es 160. Así que es muy útil multiplicar también números más grandes que simplemente la tabla de multiplicar. Entonces, si tú te estás preguntando, ay, ¿por qué tengo que aprenderme la tabla de multiplicar? Ya estoy cansado de saber la tabla de multiplicar. No, en realidad, la tabla de multiplicar es muy útil para sumar cantidades grandes. Cuando uno es un niño pequeño, suma solo con los dedos, suma cantidades pequeñas, pero ya cuando se va haciendo más grande, tiene que aprender a sumar cantidades más grandes porque las va a necesitar. Aquí tenemos un ejército mucho más grande. Ya es más difícil incluso contar cuántos hay. Entonces, sabemos nosotros que hay 20 soldados en un grupo, porque ya lo hemos contado originalmente. Pero vamos a contar cuántas filas y cuántas columnas de grupos hay en este ejército. Son 20, dijimos, en cada grupo, y entonces empezamos a contar. Una fila, o puedo decir que esta sea la fila, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 grupos de soldados ahí en esta fila, o en esta columna, también se le podría llamar columna. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 filas. O podríamos decir al revés. Aquí son 5 filas y 7 columnas. Y 20 soldados en cada uno de los grupos que forman las filas y columnas. Entonces tenemos 20 por 5 por 7. 20 es el total de soldados. 5 son las filas y 7 son las columnas. Entonces, 20 por 5 por 7, ¿cuánto es? Es 700. O sea que hay que saber multiplicaciones más grandes todavía para multiplicar cantidades más grandes como los ejércitos. Entonces, son 700 soldados los que podemos observar aquí. ¿Cómo se multiplica estas cantidades? Podemos multiplicar primero 20 por 5. 20 por 5, así como ya hemos dicho antes, se multiplica el 2 por el 5. 2 por 5 es 10. Y el 0 se va a repetir. Ojo que este 0 no es el mismo que este 0. Este 0 viene aquí aparte. Entonces, 2 por 5, 10. Y el 0 se repite. Entonces, 20 por 5 es 100. Y 100 por 7. Entonces va a dar 700, porque se multiplica 7 por 1, 7, y los ceros, estos dos ceros, se repiten. Así, muy fácilmente podemos saber que en este grupo que aparecía en la pantalla habían 700 soldados. Hay 700 soldados en este grupo. ¿Vemos qué útil es la multiplicación? Así que si estás dudando en aprenderte o no la tabla de multiplicar, no lo hagas. Recuerda que la multiplicación es muy útil, especialmente cuando hablamos de dinero. Tenemos varios billetes aquí. Eso sí, es probable que a un ejército no tengas que ir a contar a un ejército, quizás no trabajes en un cuartel o quizás no trabajes con mucha gente. Pero de seguro cuando te toque trabajar vas a trabajar con dinero y tienes que saber cuánto te están pagando o cuánto tienes que pagar. Entonces, en vez de ir contando, ir sumando, por ejemplo, aquí todos los billetes son de a 100. En vez de sumar 100 más 100, 200, 200 más 100, 300, mejor contamos cuántos billetes hay si todos son del mismo valor. Si todos son de 100, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 billetes de $100, o con el tipo de billete que tú quieras, igual funciona. Entonces, 12 por 100 va a ser $1.200, porque se multiplica 12 por 1, 12, y estos dos ceros se repiten. Claro, por supuesto, si para ir al colegio solo te dan una moneda o solo te dan un billete, probablemente pienses: esto no me va a servir, no te servirá ahora mismo si eres pequeño, pero cuando seas grande y tengas que manejar bastantes billetes, pues sí que te va a servir. Y en ese momento no va a ser el momento de recién aprender a multiplicar, ¿no? Tienes que saberlo multiplicar con mucha antelación. Por supuesto, este ejercicio estaba más fácil porque era por 100, pero ¿qué tal si fuera por billetes de 50 o de 20? Bueno, algo así.
sería un poco más difícil hacer la multiplicación. Así que recuerda, los niños pequeños solo cuentan, ni siquiera saben contar los más pequeños, pero los que ya saben contar cuentan con los dedos, cuentan hasta 3, hasta 5 o hasta 10. Pero ya cuando somos más grandes, tenemos que aprender a contar cantidades más grandes. Así que no te desanimes si no te sabes la tabla de multiplicar, sigue practicándolo. No te desanimes si te olvidas, porque en esta etapa de tu vida que estás creciendo, tienes que repasar vez tras vez. Te vas a olvidar, es verdad, y otra vez la vas a tener que repasar. Pero ya cuando seas grande, la tienes que tener en tu mente. Ya la vas a tener en tu mente de tanto repasarla en esta etapa de tu vida. Y entonces no va a ser necesario ir a una tabla de multiplicar. Cuando estés trabajando o cuando estés haciendo cualquier otra actividad, simplemente vas a poder multiplicar y saber los resultados de cantidades grandes, como las que te acabo de mencionar en estos ejemplos. Espero que te haya gustado este video. Tenemos otros ejemplos de multiplicación aparte de los que hemos mencionado. No son los últimos, no son los únicos, pero quizás en otro video, si es que así lo deseas, podemos hacer otro video de explicando en otros lugares donde es útil la multiplicación. Conmigo será hasta aquí. Espero que nos veamos en un próximo video. Chau, chau.